Permítanme compartirles el video. Entonces empezamos con. ¿Ya ven mi página? No, doctora, todavía no se ve. Estoy teniendo retraso con las clases. Déjenme. ¿Sigue sin verse? Ya se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. Muy bien, empezamos clase. Entonces, la frase de hoy es de una de mis heroínas en la ciencia, que es Hipatia de Alejandría. Ella era hija del bibliotecario de Alejandría, uno de los hombres más sabios en su época, y aprendió todo lo que pudo de él y posteriormente ella quedó siendo responsable de la Biblioteca de Alejandría. Y muchos dicen que era de las pocas personas en el planeta que había leído todos los libros que estaban reservados en esa biblioteca, que en su época era la más grande del tiempo. Entonces la frase que tomo de ella es: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el derecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es una serie de tiempo y vamos a empezar a hacer análisis de series de tiempo. Primero en el dominio del tiempo, vamos a ver diversos métodos para hacer estos análisis en el dominio del tiempo. Les mandé algunos artículos que exclusivamente hacen análisis de series de tiempo en el dominio del tiempo y posteriormente ya veremos análisis de otro tipo. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Bueno, espero que sea que la fragilidad es la pérdida de control homeostático y entonces entiendan perfectamente la caricatura de Kino. Pero en realidad lo que hemos visto es, ¿qué es complejidad? ¿Quién me dice qué es complejidad? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme qué es complejidad? Yo, pues no hay una definición exacta de a qué estamos llamando complejidad, pero sí contamos con algunas características que las cumplen algunos sistemas y son en los que llamamos sistemas complejos. Entre las características que se mencionan, pues es que cuentan con un número grande de componentes y que estos componentes interactúan entre sí de forma lineal, y estas interacciones, de estas interacciones emerge una actividad o una estructura que no es posible observar si descomponemos este sistema en partes. Y pues su dinámica requiere de dos elementos importantes, uno que es adaptabilidad, para poder responder a las perturbaciones que está recibiendo. Y ay, el otro se me acaba de olvidar justo. Robustez. Ajá, robustez. Y las interacciones no necesariamente son lineales, sino también son no lineales. Muchas gracias, Nelcy. Sí, entonces la definición que hemos estado manejando hasta ahorita es que un sistema complejo está integrado por múltiples componentes correlacionados entre sí, puede ser no linealmente, no es necesario que sea lineal, que van a exhibir comportamientos colectivos autoorganizados y emergentes que le permiten adaptarse a los cambios del entorno. Y bueno, el otro concepto que hemos manejado en las clases es el concepto de homeostasis. ¿Quién me dice qué es homeostasis? Homeostasis. Vamos, el concepto clave de medicina como lo estamos manejando nosotros. Pues es esta capacidad de autorregulación de los sistemas complejos
de poder mantener las condiciones estables del medio interno, intercambiando factores como la energía o la masa, o incluso información. Muy bien, sí, exactamente. Gracias, Vania. Entonces, habíamos dicho que homeostasis es la capacidad autorregulada de estos sistemas complejos de mantener constantes las condiciones de su medio interno, compensando los cambios en su entorno por el intercambio controlado de energía e información con el medio externo a través de un equilibrio dinámico. ¿Ok? Entonces, con estos dos conceptos básicos hemos estado pensando que el cuerpo humano es un ejemplo típico de un sistema complejo que está bajo control homeostático y que reacciona por medio a las perturbaciones externas por medio de estos mecanismos de control homeostático en los cuales puede haber retroalimentación positiva o negativa que hace que diferentes variables reguladoras generen una respuesta fisiológica para regular variables que necesitamos tener dentro de ciertos puntos de control. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la salud precisamente? Pues era estar en ese punto de control homeostático, que es el balance entre estar robusto para mantener estos parámetros fisiológicos dentro de rangos que te van a garantizar que funcionas bien y que te adaptes a los cambios del entorno. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Dudas? No, ninguna. Bueno, si no hay dudas, este es el entorno, esta es nuestra hipótesis de trabajo, esta es nuestra filosofía detrás de todo lo que vamos a ver en adelante. Lo que vamos a ver en todo lo que resta del curso es precisamente o distintos modelos que nos van a permitir entender mejor todo este control homeostático y las variaciones con salud, o vamos a ver cómo podemos aplicar herramientas para el análisis de señales que nos permitan determinar si el sistema se encuentra sano dentro, con este concepto de salud, o está fuera de este control homeostático, ya sea que se volvió demasiado robusto o demasiado adaptable. Irse a cualquiera de los extremos significa enfermedad, y esto es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de encontrar muchos parámetros que nos permitan, muchos biomarcadores que nos permitan caracterizar las señales fisiológicas y entender estos sistemas. ¿Cómo les fue con la tarea? Espero que no se la haya comido el perro. Entonces, el primero de los artículos que les dejé es uno que hicimos en 2016 con el doctor Estañol para tratar de entender las diferencias usando simplemente las señales de tiempo en el dominio del tiempo de sujetos que tenían diabetes reciente y de larga duración. ¿Quién me cuenta sobre este artículo? ¿Quién le cuenta la clase? Yo le cuento, doctor. Perfecto, adelante, Vero. Bueno, revisé este artículo, bueno, me parece muy interesante. Justamente, comienza hablándonos de cómo la diabetes puede incidir en muchas de las, de alguna manera, de las regulaciones propias de nuestro organismo. Una de las cosas que menciona al inicio del artículo es que puede afectar directamente a la respuesta cardiovascular. El artículo lo que plantean es analizar los intervalos entre los latidos, lo que le llaman IVI, y también la variabilidad de la presión arterial, ¿no? Cómo se ve de alguna manera afectada por esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, realizan pruebas con sujetos de respiración supina, de pie y controlado. Estos sujetos los dividen en tres grupos, por mencionarlo así, pacientes, como bien lo dijo la doctora, pacientes recién diagnosticados, sujetos sanos y con larga evolución. También se aborda ahí en este artículo, proponen un parámetro que se llama parámetro alfa. ¿Para qué lo proponen? Pues bueno, este prácticamente va a combinar, va a validar, va a evaluar la combinación entre la
variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? De alguna forma se alusiona un poco al otro artículo que yo había leído con el parámetro beta, que también veía en el acoplamiento cardiorrespiratorio. Y pues bueno, me llamó mucho la atención esta propuesta para hacer prácticamente medir esa variabilidad que hay en esta dupla, por decirlo así, ¿no? Frecuencia cardíaca y presión arterial. Luego buscando más acerca de cómo, pues qué significa o qué nos arroja este parámetro, pues nos dice algo muy interesante que tiene relación con que ya teniendo los resultados, cómo lo podríamos interpretar este parámetro. Dice que la alta variabilidad de la frecuencia cardíaca se considera como un factor protector, ¿no? Que era lo que, pues bueno, usted siempre nos ha dicho, ¿no? Entre más rígido sea, prácticamente puede haber más dificultades, más problemas. O sea, nos dice que esa alta variabilidad puede ser como un factor protector para la salud. Y una baja variabilidad en los resultados de este parámetro que se proponen en el artículo tienen relación, pues, con mayor factor de riesgo, ¿no? De la frecuencia cardíaca en general. Ahora nos dice que como algunos de los hallazgos que ellos mencionan es que a medida que la diabetes mellitus evoluciona, pues este parámetro alfa disminuye. Esta propuesta de este parámetro alfa disminuye algunas de otras situaciones o factores que nos menciona el artículo que ocurren a medida que la diabetes mellitus evoluciona es que la acurtosis aumenta. La desviación estándar también disminuye, esto pues refleja una frecuencia cardíaca rígida, ¿no? Por otro lado también otra situación que ocurre en el análisis es que la simetría respecto a la media se acerca a cero, ¿no? Entonces, bueno, todos esos parámetros se evalúan con los grupos mencionados y con las tipo de pruebas que mencioné previamente. Y bueno, finalmente concluyen que la diabetes mellitus, específicamente para la frecuencia cardíaca, pues eso, ¿no? Aumenta la simetría, produce una frecuencia cardíaca rígida y tiene distribuciones leptocúrticas. Ya para finalizar, cerrar como conclusión, pues bueno, nos dice el artículo que los pacientes con diabetes mellitus de larga evolución tienen una disfunción autonómica considerable, eso es su funcionamiento del sistema autónomo, y finalmente cierran con lo siguiente, ¿no? Que la reducción en la variabilidad de los indicadores, de estos indicadores evaluados, que es la frecuencia y la presión arterial, pues se han relacionado con el aumento de la mortalidad en este tipo de pacientes. Y pues bueno, eso sería, doctora, grosso modo, lo que trata el artículo. Gracias. Gracias a ti, Vero. Y bueno, sí, precisamente eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Una de las cosas que fue muy interesante es que cuando llegó el doctor español al grupo a mostrarnos estos resultados que él tenía de datos de variabilidad de ritmo cardíaco y de presión arterial, lo primero que nos dijo es, todo el mundo dice que ya se hizo todo lo que se puede hacer con el ritmo cardíaco y que no hay medidas ya, no se pueden hacer más biomarcadores. Pero bueno, lo que encontramos nosotros es que se pueden hacer propuestas que están basadas en biomarcadores que ustedes me van a decir que realmente son muy simples de evaluar. Son los momentos estadísticos y la combinación de estos momentos estadísticos que precisamente nos hablan de este control cardiovascular. Entonces, el siguiente artículo es el artículo de Stephens que tiene que ver con mediciones que se hicieron de sujetos que trabajan o estudian en la UNAM con el fin de entender cuál es el impacto de la educación y la edad en los desórdenes metabólicos. ¿Quién nos quiere platicar de él? ¿Quién nos habla de este? Yo les platico de ese. Adelante. Ok, bueno, pues este artículo lo que nos habla es que, bueno, se hizo en aproximadamente 1,070 participantes que están integrados por alumnos, académicos y por personal de apoyo de la universidad.
y se clasificaron básicamente en 5 grupos dependiendo del nivel de estudios que tenían, ¿no? Y lo que evaluaron fue cuál era la asociación entre ciertos marcadores biológicos, ¿no? Y el nivel educativo, una vez que lo ponderaban por edad, IMC y sexo, ¿no? Entonces, dentro de estos marcadores metabólicos que midieron, pues fueron, por ejemplo, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, el índice HOMA, que nos habla sobre la resistencia a la insulina, algunos perfiles lipídicos de colesterol, LDL y HDL, triglicéridos y ácido úrico, y vieron qué relación tiene con el nivel educativo, ¿no? Entonces, pero además, o sea, lo que me pareció muy interesante fue cómo consideraron el nivel educativo y cómo consideraron la edad, ¿no? O sea, el nivel educativo lo consideraron como si fuera el grado de exposición, ¿no? Que se tendría a un factor de riesgo, ¿no? Y la edad como el tiempo en el que se ha estado expuesto a ese factor de riesgo. Y entendiendo este factor educativo como un aproximado, o sea, como para tratar de acercarse a lo que vendría siendo el estilo de vida de los individuos, que obviamente pues tiene mucho impacto en cuanto a su riesgo metabólico, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos se dieron cuenta de que pues a mayor nivel de estudios educativos, de alguna manera como que disminuye el riesgo metabólico, ¿no? Porque pues se postula que estas personas pueden tener, las personas con un poco mayor, con una educación un poco mayor, pueden tener conductas un poco más saludables que modifiquen su estilo de vida. Y digo, esto es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, yo que estudio epidemiología, en el caso de políticas en salud o de ver la salud de las poblaciones, pues sienta las bases para poder generar pues políticas de salud, ¿no? Que vayan enfocadas a estas poblaciones en riesgo, pero que no solo vayan enfocadas a las poblaciones en riesgo y se queden ahí, sino que además sean específicas, ¿no? De los individuos, porque se dieron cuenta, ¿no? Que dependiendo también de la estratificación por edad, pues hay algunos que tienen más riesgo metabólico, a lo mejor de tener niveles disminuidos de HDL y niveles aumentados de LDL en comparación con estratos de edad un poquito más de personas adultas mayores, ¿no? Entonces eso hace que las políticas de salud se vuelvan un poco más como personalizadas para los individuos. Y otra cosa que me pareció bien importante y bien interesante de este artículo es cómo van creando estos perfiles como metabólicos y los van asociando con justamente los marcadores metabólicos para ver cómo se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, y esto al final, en la parte de la discusión, hacen el comentario que pues es importante porque como ahí se dieron cuenta que había cierta heterogeneidad entre estos marcadores biológicos y los componentes, por ejemplo, del síndrome metabólico, ¿no? Entonces, esto sienta las bases para entender un poco más cuál es la etiología, cuáles son las causas realmente del síndrome metabólico y cómo se está relacionando con todos estos, con todo este riesgo metabólico que se puede presentar pues en los individuos. Entonces, pues básicamente este fue de lo que nos habla el artículo. Muy bien, sí, gracias. Bueno, ahí nada más les quiero enfatizar un poquito cuál era la hipótesis detrás. La hipótesis detrás es que en realidad, entre más educado eres, también vas a cuidar un poco más tu salud. No es algo que es algo que esperarías. Aunque aquí, bueno, mostramos que sí, que efectivamente, si nosotros vemos el índice de masa corporal conforme cambiamos el nivel educativo, entre mayor nivel educativo tenemos, el índice de masa corporal disminuye. Lo interesante es que en las mujeres lo que cuidamos más es el peso en sí, pero los hombres en general lo que cuidan más es que empiezan a hacer más ejercicio. Entonces, hacemos conductas diferentes para tratar de disminuir el índice de masa corporal. Estas son solo algunas de las gráficas de ejemplo. Y otra de las que es muy interesante es que el peso que vamos adquiriendo conforme vamos envejeciendo no crece de manera lineal, no cada vez somos más gorditos, sino que tiene un pico, es una distribución aquí, casi no se ve, pero aquí atrás hay líneas parabólicas de hombres, es el azul, y rosa es la de la tendencia de las mujeres, porque se ve un poco más clara en este de aquí, que es el índice de masa corporal. Y lo que vemos es que el pico está alrededor de los 50 años. O sea, si pasan de los 50, ya no van a engordar mucho más de lo que ya hayan engordado. Pero en esta etapa, justo toda la etapa de los 20 a los 40 es decisiva
para ver qué curva van a seguir y en realidad qué tanto sobrepeso van a tener en su vida. Entonces, también las acciones que se toman no nada más deben de ser correctivas, sino deben de tomarse desde etapas tempranas del crecimiento, ¿no? Bueno, el siguiente es uno muy bonito de Mawais y Jarvis, que tiene que ver con sexo y género, que son modificadores de salud, de enfermedad y cómo esto debe de tomarse en cuenta en la medicina. ¿Quién le echó un ojo? Si quieren yo, doctora, está bien. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Raúl, adelante. No. Ok, pues justamente esto es de lo que habla, de cómo a lo largo de los años del diagnóstico clínico pues se ha hecho principalmente pues en estudios masculinos, ¿no? Tanto en ratones como en células humanas de hombres y en los mismos hombres, ¿no? Entonces, pues históricamente por múltiples razones, pues tanto sociales como médicas, yo creo que no se había volteado a ver tanto en la parte femenina. Pero bueno, es evidente que desde la concepción y todo es un poco de lo que habla la figura aquí de la izquierda, que como, pues desde el momento que se define el sexo, bueno, el sexo biológico, pues ocurren cambios fisiológicos importantes, ¿no? Mediados principalmente por hormonas. Entonces estos cambios fisiológicos a la larga pues van a desencadenar diferentes respuestas al ambiente, en este caso a enfermedades, ¿no? Y entonces hacen una comparación entre hombres y mujeres en diferentes enfermedades, principalmente crónicas. Y bueno, aquí nos presentan algunos datos como forma de PAI, por ejemplo, de Estados Unidos, cuáles son las principales causas de muerte, tanto de hombres como de mujeres. Y entonces vemos que hay diferencias que, bueno, a grosso modo no se ven tan claras, pero cuando te pones a ver de manera más fina, sobre todo los menores porcentajes, pues sí te das cuenta de que no es lo mismo las enfermedades que le ocurren a los hombres como las que le ocurren a las mujeres. Entonces, bueno, aquí desarrollan diferentes enfermedades como el cáncer o enfermedad crónica pulmonar. Y bueno, yo no entiendo mucho de estas cosas de las enfermedades, con Alzheimer y diabetes, que son de las principales enfermedades en hombres y mujeres. Y bueno, al final pues proponen que realmente se necesita un estudio, bueno, más bien estudiar estas enfermedades con este sesgo de género y no solamente de manera global, ¿no? Y hay varios vicios en los estudios, por ejemplo, mezclar hombres y mujeres, que eso te puede dar idea de comportamiento general de la enfermedad, pero no claramente en las dos poblaciones, ¿no? En este caso femenina y masculina. Y al final pues proponen que se tomen en cuenta estas prácticas clínicas, ¿no? Que estén pues ahora sí con un sesgo de género, dependiendo de cuál es el individuo que se está estudiando. Muchas gracias, Raúl. Este artículo es muy bonito porque nos muestra que en realidad tenemos que tomar en cuenta no nada más en la investigación clínica las diferencias que hay entre mujeres, fisiológicas que hay entre mujeres y hombres, sino si realmente nos importa poder ayudar a las mujeres en sus enfermedades, hay que hacer estudios más detallados sobre toda la investigación médica y sobre todo las guías y las normas de referencia que se utilizan para las diferentes poblaciones. Entonces, el sexo es muy importante considerarlo, pero también en la parte del género, la parte que tiene que ver con todo el constructo social, porque va a modificar también nuestros aspectos fisiológicos. Y por supuesto, en la educación médica debemos de considerarlo en la fisiología, en la patología, en la farmacogenética, cómo vamos a seguir a nuestros pacientes y, por supuesto, cómo vamos a tratarlos va a depender totalmente del sexo y género de ellos. Entonces, es importante incluir este tipo de estudios. Este artículo
además de que está muy bonito y de que nos llama la atención de que debe haber equidad en la forma en que vamos a tratar a los pacientes, nos dice que aunque tengamos en mente, precisamente porque queremos que tengamos los mismos derechos a la salud, debemos de tener en cuenta que somos diferentes, que, no, que cada organismo fisiológicamente es distinto y necesita un tratamiento clínico distinto y una práctica médica distinta. Entonces hay que tenerlo en cuenta, somos bastante diferentes. Lo incluí primordialmente porque estamos en la Semana de la Mujer y entonces en ese sentido quería yo mostrarles que mujeres y hombres debemos de tener los mismos derechos y sobre todo pensando que estamos en el marco de Facultad de Medicina, debemos de estar educados para entender que fisiológicamente somos entes diferentes y que debemos de tratarlos con los cuidados adecuados, tomando en cuenta estas diferencias fisiológicas importantes. Entonces, si no hay más dudas y comentarios, empezamos la clase. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahorita o de los artículos? Bueno, pues si no hay nada, empezaremos hoy viendo ya directamente cómo vamos a hacer estos cálculos que les estamos mostrando en los artículos, que son las aplicaciones directas de todo esto que estamos viendo. Primero, ¿qué es una serie de tiempo? Pues ya a estas alturas ya ustedes han estado, al menos han leído 5 o 6 artículos que les muestran series de tiempo. ¿Y qué es una serie de tiempo? Simplemente es el registro continuo como función del tiempo de una señal fisiológica. Por ejemplo, podemos estudiar la señal de cardíaca y entonces tratar de establecer el electrocardiograma de esta señal, que lo que nos habla este electrocardiograma es en realidad de todo el funcionamiento eléctrico y cardiovascular de bombeo. Y entonces hay una señal característica que es una huella digital de cada sujeto, o sea, el electrocardiograma es única la forma dependiendo del sujeto que estamos analizando y la distancia que separa los picos, la señal más alta de este electrocardiograma se llama R y la distancia entre ellos es el pulso RR, que si lo quiero asociar con el intervalo entre pulsos cardíacos no es más que el inverso de él aproximadamente. Entonces, podemos medir pulsos cardíacos o podemos medir esta señal RR o podemos medir con mucho detalle el electrocardiograma. ¿Qué medimos? Depende de cuál es nuestra pregunta de investigación. Recuerden que la filosofía del curso siempre es que estamos tratando de encontrar variables, biomarcadores que nos puedan alertar de cuando nos estamos alejando de salud entendida como este punto de control homeostático de balance entre robustez y adaptabilidad, considerando al sistema humano como un sistema complejo. Entonces, estos biomarcadores que además debemos de tomar en cuenta, ahora ya debemos de tener en la cabeza también que van a depender del sexo y de la edad de los pacientes, debemos de poder diseñar diversos biomarcadores dependiendo de cuál es la pregunta o cuál es el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, el monitoreo continuo de estas series de tiempo fisiológicas nos van a reflejar el funcionamiento de distintos mecanismos reguladores. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Arriba lo que ustedes tienen es el funcionamiento cardiovascular. ¿Cómo lo estoy midiendo? Estoy midiendo dos variables relacionadas con el funcionamiento cardiovascular. En azul brillante, claro, lo que ustedes tienen, azul cielo, es el ritmo cardíaco de la persona, de esta frecuencia cardíaca dada por el pulso, que podemos haberla medido ya sea con un registro de simplemente medir los pulsos, el intervalo entre pulsos cardíacos, o la pudimos haber medido como el intervalo RR entre pulsos cardíacos. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros medimos es, porque tenemos un aparato que se llama portapres o finapres, que mide simultáneamente presión arterial y ritmo cardíaco. Los que están dedicados a la medicina alguna vez en su vida
lo han de haber visto en una sala de terapia intensiva, y se utilizan mucho para monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco. Y bueno, todo lo que estamos registrando es el ritmo cardíaco, el intervalo entre pulsos cardíacos en esta señal azul brillante clara, y en en la presión arterial, en este caso la que les estoy proyectando aquí como azul rey, es la presión arterial sistólica. Y bueno, si ustedes comparan las dos señales, por supuesto tienen una gran variabilidad. Este es un registro que se toma, el dato se está tomando cada 15 minutos, es lo que están viendo aquí. Y esto aproximadamente es una semana de datos. Están viendo estas líneas punteadas que ven aquí, marcan el fin y el inicio de cada día. Entonces estamos marcándoles que son aproximadamente cada 7 días que estamos viendo de datos, y aquí estamos trazando el histograma de la señal. ¿Qué es el histograma de la señal? Simplemente lo que estoy trazando es, para un punto dado, para una frecuencia dada, ¿cuántas veces paso por ese punto? Por ejemplo, ¿cuántas veces la frecuencia cardíaca fue de 60 latidos por minuto? Eso cuento cuántos puntos hay en esta serie, 25, por ejemplo. Cuento cuántas veces hubo una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, obtengo 80. Y entonces voy graficando todos estos puntos dependiendo de eso. Y aquí lo que están viendo es esta serie de tiempo que les da el histograma de la señal. Entonces el histograma de la señal simplemente es contar cuántas veces se repite cada valor dado. Y por supuesto el histograma va a depender de qué tan fino vamos a hacer esta división en el número de cuentas que hacemos. Entonces, en azul claro, lo que les decía es el histograma del ritmo cardíaco. Como ya lo hemos discutido en las clases anteriores, pues, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que haya una gran variabilidad del ritmo cardíaco. Esperamos que la señal no sea una señal gaussiana, sino que si yo tuviera una señal gaussiana, lo que tendría sería una distribución simétrica alrededor de un valor fijo, y además que tendría una curva que no es ni muy picuda ni muy aplanada. Aquí en realidad lo que obtenemos es, para el ritmo cardíaco, una señal que tiene un ancho muy grande, una cola muy larga hacia altas frecuencias de latidos, que lo que quiero decir con esto es que esta persona a veces tiene señales que laten mucho más rápido que cuando está en reposo. Y entonces lo que estamos viendo es precisamente una distribución asimétrica que tiene una alta variabilidad. Ahora, ¿qué pasa si mido para esta misma persona? Acuérdense, estos datos los registré simultáneamente para la misma persona, el ritmo de presión arterial, la variabilidad de la presión arterial. Lo que veo es una distribución bimodal. ¿Por qué veo dos señales primordiales? O sea, yo veo una parte de la señal, está una frecuencia de ritmo de variabilidad de presión arterial sistólica por debajo, y otra que está por arriba. Y lo que estamos viendo es que en realidad tenemos dos frecuencias o dos presiones arteriales primordialmente. Una que manejamos cuando estamos en reposo, cuando estamos durmiendo, y otra que manejamos cuando estamos de pie. Son presiones distintas, y entonces las distribuciones van a ser diferentes, pero si yo estoy midiendo 7 días de distribución, pues voy a ver ambas distribuciones empalmadas. Entonces aquí estoy viendo señales de presión arterial cuando estoy en reposo y cuando estoy de pie. ¿Cuál es la que es de reposo? ¿Cuál es la del pie? Frecuencia, que cuando tengo la presión arterial sistólica más elevada, cuando estoy en movimiento y de pie, o cuando estoy ajustado. A ver, mis médicos. Sería en movimiento y de pie. Exactamente, Diego. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la presión arterial sistólica tiene una variabilidad que es muy, muy de un ancho pequeño, que está centrada en una baja presión, y la presión arterial sistólica
al estar de pie está centrada en un valor más alto, pero también es una distribución simétrica que no tiene, que no tiene un ancho muy grande. ¿Por qué pasa esto? Porque habíamos dicho que teníamos dos tipos de variables. Variables que queríamos mantener muy reguladas, como la presión arterial, y variables que tenían gran variabilidad y que se podían adaptar muy rápidamente a los cambios del entorno para mantener controladas estas variables reguladas. Entonces, este es el juego que se ve simplemente al hacer el histograma. Entonces, con este histograma, yo fácilmente, al analizar la respuesta cardiovascular, les podría decir que la presión arterial es una variable que yo trato de regular, que sería la variable de entrada en este circuito de control que habíamos visto, y una de las tantas variables fisiológicas que trata de regular la presión arterial, una de muchas, es el ritmo cardíaco. Entonces, el ritmo cardíaco, la alta variabilidad del ritmo cardíaco, ocurre porque yo trato de regular la presión arterial. Lo mismo tengo si ahora lo que analizo es la respuesta de temperatura. Aquí lo que estoy midiendo es con un termocron, que es un botoncito chiquitito, redondito, que puedo yo poner como pulsera alrededor de cualquier lugar de mi cuerpo. Puedo ponerlo ya sea cerca de del cuello, o lo puedo poner en mi muñeca, o lo puedo poner en mi pie, depende de qué señal quiera yo medir. Puedo medir entonces con este termocron la señal eléctrica, bueno, la señal de temperatura de la piel, que sería esta señal amarilla que estamos midiendo ahí. Aquí lo que estoy midiendo es directamente el termocron. Lo puse en la muñeca de la persona también durante 7 días. Y en verde lo que estamos viendo es la temperatura interna de la piel de este sujeto. Este sujeto es una persona muy, muy interesada en hacer investigación y que nos apoya muchísimo. Entonces se atrevió a tragarse estas pastillitas que son, que te permiten seguir la temperatura de tu pie, de tu cuerpo en el interior, y en realidad tardan un cierto tiempo en desvanecerse, aproximadamente una semana en salir del organismo, y entonces lo que estamos midiendo efectivamente es la temperatura interna del cuerpo de esta persona. Y bueno, aquí lo que vemos es que la señal amarilla tiene una distribución asimétrica, una cola muy larga hacia la izquierda, que está muy aplanada y que además tiene un ancho muy grande, mientras que para la temperatura interna del cuerpo, lo que tenemos es una distribución también bimodal. Tenemos diferente temperatura en la noche que en el día. Y además de esta temperatura diferente en la noche y en el día, la temperatura interna de la piel sí es una distribución prácticamente gaussiana, tiene un ancho muy pequeño, es muy simétrica alrededor del valor promedio que tratamos de medir. Entonces, ¿aquí cuál me dirían ustedes que es la variable reguladora y cuál es la variable que tratamos de regular? La que tratamos de regular sería la presión corporal interna, y la reguladora sería la temperatura corporal. Perdón, la temperatura, y la reguladora sería la temperatura de la piel. Exactamente. Y recuerden que no es pareja, o sea, recuerden que los mecanismos que regulan la temperatura son un montón, o sea, no es un solo mecanismo. Pero podemos medir con un mecanismo, podemos ver una variable y tratar de entender si esa variable actúa como variable que regula o como variable regulada, ¿ok? Pero por supuesto hay un montón de mecanismos que tratan de regular la temperatura interna de la piel y no nada más, la temperatura interna del cuerpo y no nada más la temperatura externa de la piel. Cuidado con no confundir que sea un solo mecanismo regulador, puede haber muchísimos involucrados, ¿ok? Entonces, ya vimos que las series de tiempo pues pueden darnos un montón de información de los sujetos. Aquí, por ejemplo, estamos midiendo precisamente el ritmo cardíaco, la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Y si ustedes observan estas tres series de tiempo, lo primero que se ve directamente de la gráfica sin hacer nada
es que la presión sistólica y la presión diastólica son muy, muy similares. En realidad, el comportamiento de una y de la otra son prácticamente reflejo uno del otro. Entonces, podemos estudiar en primera aproximación solamente la presión sistólica o solamente la presión diastólica. Eso fue lo que hicimos en los artículos que les estoy compartiendo, pero podríamos estudiar las dos y ver cómo varían. Y este es el ritmo cardíaco, que tiene una variabilidad mucho mayor que la que tiene la presión sistólica. Y esto se debe a que este ritmo cardíaco en realidad es una variable que trata de adaptarse a los cambios del entorno, mientras que la presión sistólica trata de ser una variable bastante robusta en sus parámetros. También podemos analizar electrocardiogramas. Entonces, aquí les estoy presentando tres electrocardiogramas diferentes. Uno es de un sujeto sano, otro es de un sujeto que tiene una enfermedad que hace que el sistema se haya ido hacia el lado de robustez absoluta, y otro electrocardiograma que tiene una señal en que en la señal se fue hacia el lado de variabilidad absoluta. Entonces, lo que tenemos aquí son tres electrocardiogramas. Uno que es un sujeto de control, uno que es un sujeto en coma y otro que es un sujeto con fibrilación ventricular izquierda. Entonces, cuéntenme, el primero, ¿a quién correspondería? A la persona sana, ¿no? Al sujeto de control. Muy bien, perfecto. El segundo. Al que está en coma. Al que está en coma, que se fue al lado de volverse un reloj suizo. Si se fijan, la señal es muy, muy periódica. Y el tercero, pues ya no le queda otra más que ser el señor que tiene fibrilación ventricular. Entonces, si ustedes se acaban de dar cuenta, ya pueden, simplemente viendo el análisis de la serie de tiempos, sin hacer muchísimo, ya después hacemos todos los cálculos que quieran, pero simplemente la forma de la señal, la forma de la serie de tiempo, ya nos habla si estamos en una situación de control homeostático o si tenemos alguna, nos salimos del control homeostático yendo hacia alguno de los dos extremos que habíamos platicado. ¿Ok? Entonces, también hemos visto que las series de tiempo se pueden acoplar. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el acoplamiento cardiorrespiratorio, lo que vamos a ver en la próxima clase precisamente es que la señal del ritmo respiratorio, que es la que están viendo ustedes allá arriba, puede hacer que cambie el ritmo RR del corazoncito de este monito al que lo forzamos a que respirara rítmicamente. Y en este caso lo estamos forzando a que respire rítmicamente justo a esta frecuencia donde está el pico de respiración. Entonces vamos a ver esto con cuidado. Entonces ya vimos que las series de tiempo nos hablan sobre el estado homeostático del sujeto, y vamos a analizar ahora qué es lo que hay dentro de una serie de tiempo. Bueno, primero, lo primero que podemos saber de una serie de tiempo es si hay una tendencia. Por ejemplo, estos son las fluorescencia en canales iónicos de potasio de las rebanadas de hipocampo del cerebro de una rata sana. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la fluorescencia de esos canales iónicos a los cuales inyectamos una sustancia para poderlos medir, lo que vemos es que la serie de tiempo va a decaer y va a tener un decrecimiento exponencial decreciente. Por supuesto, si lo que estamos queriendo estudiar es cómo funcionan los canales iónicos, no me interesa este decaimiento exponencial decreciente, porque este decaimiento exponencial decreciente que yo estoy observando no tiene que ver con el fenómeno fisiológico, sino tiene que ver con que el marcador que yo puse para analizar las señales es un marcador que emite fluorescencia, pero que decae exponencialmente. Entonces, lo primero que yo necesito hacer, si yo quiero analizar esta serie, es quitarle precisamente esta tendencia exponencial y luego analizar todas las fluctuaciones alrededor de esta tendencia exponencial, que son las que me van a estar hablando efectivamente, ahora sí, de cuál es el comportamiento de estos canales iónicos de potasio. Entonces,
es muy importante que tengamos muy claro cuál es el experimento que estamos, bueno, primero, cuál es nuestra pregunta de investigación, segundo, qué experimento estamos realizando, y dependiendo de qué medio estamos usando para medir el experimento, va a haber cosas que tenemos que quitarle a los datos porque no tienen que ver con el origen de los datos, sino más bien tienen que ver con nuestro mecanismo de medición. Si yo, por ejemplo, estoy tratando de medir las señales eléctricas del cerebro de una persona y me encuentro que en el electroencefalograma hay un pico de todas las señales justo a 60 Hz de frecuencia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Esa es una señal eléctrica del cerebro de esa persona? ¿O es un ruido metido por la línea eléctrica del aparato con el cual medimos? La línea eléctrica del aparato. Este depende totalmente de la línea eléctrica del aparato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso número uno, filtrar la señal y quitar todo el ruido que tengamos alrededor de 60 Hz. Por supuesto, cuando quitamos ese ruido, se nos va a ir una parte de la señal y de la información que había justo esa frecuencia. Pues ni modo, no podemos analizarlo porque el ruido de la señal eléctrica va a ser mucho más grande que la señal propia. Es como aquí yo no puedo, para poder analizar estos canales iónicos, tengo que quitar esta tendencia exponencial decreciente que me habla exactamente de la fluorescencia del material que yo metí como marcador. ¿Ok? Bueno, este, por ejemplo, es la producción eléctrica mensual. Este va con dedicatoria a nuestro economista que está en el grupo para que no diga que nada más hablo de medicina. Entonces, esta es la producción eléctrica mensual que hay en Australia a lo largo de 4 décadas, bueno, casi 5. Esta serie la corté en el 2000 nada más para mostrarle cómo está la señal. Y bueno, aquí vemos que hay una tendencia creciente, una tendencia lineal creciente. ¿Qué es lo que me está diciendo esta tendencia lineal creciente? Pues que cada año se está produciendo más electricidad en Australia. ¿Y por qué se está produciendo más electricidad? Porque cada vez el consumo de aparatos eléctricos es mayor. Ahorita, si nosotros tomamos esta gráfica en el 2020 y 2021, lo que vamos a ver es que la señal se va a estar todavía incrementada mucho más porque el consumo eléctrico en las casas ha aumentado de manera prácticamente exponencial. Entonces, por eso, esos últimos años no los quiero tomar en cuenta cuando hago el análisis de esta serie. Entonces, tenemos una tendencia creciente, pero además de la tendencia creciente, ¿qué vemos en esta serie? Que esta serie se repite cada año. O sea, esta serie oscila y hay momentos de máximo consumo y momentos de mínimo consumo. Australia es una ciudad que tiene temperaturas muy, muy altas en verano, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente consume mayor cantidad de electricidad precisamente para evitar el verano calurosísimo, y entonces los aires acondicionados los prenden, y entonces aumenta el consumo en la temporada de verano para ellos y disminuye en invierno. Esto pasa acá en prácticamente todos los países. Si yo les hubiera presentado la de Estados Unidos, ahí el consumo es al revés. La estacionalidad es mayor en invierno y menor en verano. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos una tendencia creciente, pero tenemos una estacionalidad. Esta señal se repite a lo largo del tiempo. Entonces, las señales periódicas, tengan cuidado porque, bueno, primero uno siempre quiere ver una señal periódica así de bonito como se ve aquí. No necesariamente. Si ustedes simplemente suman diferentes señales periódicas, aquí estoy sumando 6 señales periódicas de diferentes frecuencias y las suman todas, la gráfica de esa señal va a tener esta forma. Entonces aquí no está involucrada una sola periodicidad, sino que hay 6 periodicidades en la señal. Entonces, lo importante es poder extraer
las 6 periodicidades que me describen toda la señal completa. ¿Cómo le hago? Pues primero hay muchos métodos, algunos los vamos a ver en clase, pero además también hay que tener en cuenta que tenemos que tener una idea. Ya tenemos una pregunta de investigación, ya sabemos con qué estamos midiendo y por supuesto tenemos una hipótesis de trabajo. Entonces, por ejemplo, sabemos que si yo estoy midiendo el ritmo cardíaco de una persona durante 7 días, pues voy a ver ahí metido un ciclo circadiano y la señal se va a repetir día a día. Entonces, pues obviamente, como yo espero ese ciclo circadiano metido en la señal, yo espero que haya una señal que tiene una periodicidad de un día. Entonces, cuando hago el análisis, si puedo, lo extraigo. Es parte del trabajo que hay que hacer con las señales. Entonces, ya vimos que en una señal, pues tenemos una cierta tendencia, tenemos una cierta estacionalidad, o sea, que se repite cada, como la serie de tiempo que vimos. Tenemos ciclos que pueden no tener un periodo bien definido. Por ejemplo, podemos tener la señal de temperatura del cuerpo humano de una chica. Y bueno, como todos ustedes saben, en la temperatura del cuerpo humano de una persona femenina joven, va a variar también siguiendo el ciclo menstrual. Y estas variaciones, va a haber un cambio cíclico, pero no necesariamente el periodo de las chicas va a ser un relojito suizo. Hay chicas que tienen periodos muy irregulares. Bueno, esos fenómenos también los podemos determinar encontrando cambios cíclicos que no tienen un periodo definido. Además de los periodos que está de la señal que va a tener un ciclo de 24 horas, en este ciclo de temperatura vamos a tener también señales que no tengan un periodo definido. Y finalmente nos van a quedar un residuo, que son estas fluctuaciones que no tienen ninguna regularidad, que nos quedó después de quitar todas las anteriores. Esto, ojo, no es ruido, son las fluctuaciones de la señal. Y estas fluctuaciones nos pueden dar un montón de información del sistema. Por ejemplo, en la señal de la temperatura de la persona, si yo le quito la tendencia de la temperatura que va a variar dependiendo del lugar en donde ella esté, tal vez estamos yendo a una región en donde que ya viven, aquí hay cambios de la temperatura externa muy, muy bruscos entre verano e invierno. Vamos a ver una tendencia cambiante debido a esos cambios. Vamos a tener que quitar la señal del ritmo circadiano de cada 24 horas que se repite la temperatura de la persona, pero también vamos a tener que quitar el ciclo menstrual que puede ser no periódico. Después de que quitamos todo eso, la señal que nos queda, esas fluctuaciones irregulares e impredecibles, son muy, muy importantes, porque esas fluctuaciones irregulares e impredecibles nos hablan exactamente del control homeostático que tiene ese sujeto. Entonces, este último residuo es parte central de lo que vamos a estudiar en la clase. Puede ser que sea lo más importante y lo que nos haga la diferencia entre todo lo demás. ¿Ok? Entonces ya vimos que aquí tenemos una señal observada, la que es precisamente el consumo de energía como función del tiempo en Australia desde 1960 hasta el año 2000. Vemos que tiene una tendencia que es creciente, cuasi lineal, es casi una línea. Tenemos una señal estacional que se repite cada año, y eso sí es bastante periódico. Y lo que nos queda, las fluctuaciones que hay, nos describen fluctuaciones aleatorias en el sistema que después nosotros nos centraremos en estudiar. Entonces, las componentes de una serie de tiempo nos van a dar mucha información del sistema. Aquí les estoy compartiendo para aquellos que son físicos y matemáticos, algunos de los que están en el grupo, por ejemplo, cómo se ve el número de manchas solares como función del tiempo desde que tenemos registro de los mismos. Y entonces ustedes, si se fijan, estos puntitos que ven aquí son los datos tal cual, o sea, son los valores numéricos
de cuántas manchas tiene el sol cada día. Y entonces tenemos una tendencia general de los datos, dado por esta línea blanca que ven ustedes aquí. Tenemos un fenómeno sobre esta tendencia. En esta tendencia observamos mínimos en la señal, mínimos reales, o sea, no son mínimos que no tengan que ver con el sistema, sino que al buscar la tendencia de la señal nos encontramos con periodos en que la señal estuvo muy por debajo de los valores reales. Ahorita estamos también en un periodo de mínimo, pasando justo el máximo moderno, como le llamamos. Luego tenemos superpuesto a esta tendencia una señal estacional que tiene que ver con el ciclo de 11 años que tiene el sol. Y además vemos pequeñas fluctuaciones, bueno, que tiene que ver con las rotaciones del sol, y vemos fenómenos cíclicos presentes en él. Y si ya me quito todo eso, lo que yo voy a ver van a ser las fluctuaciones propias del sistema. Y estas fluctuaciones me hablan sobre la invariancia de escala que tiene el número de manchas solares a lo largo del tiempo. Y aquí es donde empiezo yo a describir que el sol también es invariante de escala, y entonces también es un sistema con criticalidad autoorganizada, que también es un sistema complejo en algo que no se podría, que muchos de ustedes no se imaginarían, que es el número de manchas solares que estamos viendo. Entonces, también tenemos dos diversiones en las series. Las series pueden ser series de tiempo que se llaman estacionarias. ¿Qué quiero decir con estacionarias? Que aunque la serie está fluctuando y variando, en realidad tiene un patrón alrededor de un punto fijo. Tiene fluctuaciones o cambios alrededor de un punto fijo, que este punto fijo puede ser no una constante, sino que puede tener una tendencia no lineal como la que vimos hace un momento en el ciclo solar. Y este patrón estacionario, bueno, eso es una serie de tiempo estacionaria, pero también podemos tener series de tiempo no estacionarias, como la que tiene que ver con el precio del dólar, que simplemente no tiene una tendencia sobre un punto fijo, sino que ese también fluctúa, y estas fluctuaciones están dadas por el comportamiento no predecible del sistema. Entonces tenemos series de tiempo estacionarias y series de tiempo no estacionarias. Los seres vivos, ¿dónde creen que vivimos? Somos sistemas complejos, que tenemos control homeostático, si estamos sanos. ¿Nuestras series de tiempo en general van a ser estacionarias o no estacionarias? Deberían de ser estacionarias, ¿no? Porque van a variar, pero sobre ese punto fijo de homeostasis. Ok, la homeostasis que yo tenía hace 10 años, que estaba en premenopausia, con la homeostasis que yo tenía hace 20 años que tuve a mi hijo, o con la homeostasis que yo tuve hace 40 años que era niña, ¿el mismo punto? No, el punto ha cambiado. ¿Y ha cambiado de una manera así, lineal, bonita? No. Entonces, las series de tiempo que describen mi comportamiento a lo largo, bueno, que las series de tiempo fisiológicas que describen mi control homeostático a lo largo del tiempo, ¿son estacionarias o no estacionarias? Pues entonces serían no estacionarias. ¿No? Exacto, Aaron. Son no estacionarias. Entonces, recuerden que mucho de lo que se hace en la física, mucho de lo que se hace en matemáticas, tiene que ver con series de tiempo estacionarias y gaussianas. Ya vimos que las series de tiempo fisiológicas de los seres vivos, en su mayoría son no gaussianas, tienen colas largas, ni modo, son muy leptocúrticas o muy platicúrticas, no son distribuciones gaussianas,
Y también vimos que estamos viendo que las series de tiempo de los seres vivos son no estacionales. Entonces, mucho ojo, porque muchos de los programas que ustedes aplican en la práctica clínica tienen que ver con que la suposición de que el sistema es gaussiano y estacionario y las series fisiológicas en general no lo son. Tengan cuidado con eso. Por supuesto, para mis economistas, pues ya ni se los tengo que decir, ellos lo saben de manera intuitiva de que obviamente no son ni gaussianas ni estacionarias. Los que venimos de física, pues ese es nuestro primer punto de choque con los sistemas vivos, que siempre nosotros queremos aplicar todo lo que sabemos de física, y todo lo que sabemos de física lo sabemos para estacionalidad y para gaussianidad. Así que cuidado, ¿ok? Entonces, los sistemas vivos pueden ser de varios tipos. Una primera aproximación es que tienen que no somos ni totalmente aleatorios ni totalmente deterministas. ¿Cómo lo ve un matemático un sistema totalmente aleatorio? Pues lo ve directamente con estas distribuciones que se llaman ruido blanco, white noise, una distribución azarosa. Una distribución de ruido blanco, se ve como la estamos viendo aquí, tiene una covarianza cero, quiere decir que si yo me fijo en un punto y veo qué tan correlacionado está con todos los demás puntos de la serie, no va a tener ninguna correlación, o sea, no hay ninguna correlación ni a corto ni a largo alcance. El valor esperado de esta serie pues es cero, o sea, puedes tomar todos los valores que se te ocurran y no hay ninguna restricción. Ningún valor se vuelve a repetir jamás, ¿ok? Y tienen una varianza que podemos decir que es constante. O sea, si yo lo que trazara es qué tan ancha es esta distribución, pues tiene un ancho fijo constante. Entonces, esta es la distribución de ruido blanco desde el punto de vista matemático. Y el otro es el otro extremo es el ruido browniano. ¿Qué es el ruido browniano? Es muy fácil, piensen ustedes en el borrachito que quiere llegar a su casa y que por desgracia su coche lo tuvo que estacionar a 2 cuadras de su casa. Entonces el pobre borrachito se mueve totalmente así, cayéndose de un lado al otro. Entonces el paso que da no tiene ninguna dirección preferencial, aunque él trata de llegar a su casa, pero se mueve en cualquier dirección y depende fuertemente del valor que tenía la serie de tiempo en el punto anterior. O sea, yo no puedo brincar de un punto a 5 cuadras más, no. Doy pasitos chiquitos porque soy un pobre borrachito, entonces cada pasito depende de mi paso anterior, pero el punto en el que me muevo no tiene nada que ver con los anteriores. Entonces, el camino aleatorio o el ruido browniano tiene la propiedad de que si yo lo veo derivándolo, pues voy a encontrar ruido blanco, o sea, no tiene ninguna, y que no tiene, pero que está altamente correlacionado. O sea, el paso que doy ahorita depende totalmente del paso anterior. La correlación es enorme, pero no tengo un valor fijo de ancho donde me puedo mover, pero puede ser totalmente al azar. ¿Qué son los sistemas biológicos o los sistemas complejos que se encuentran en un punto de control homeostático? Pues no son ni ruido blanco ni ruido café, son justo lo intermedio entre los dos, es lo que los matemáticos o los físicos llamamos como ruido rosa. Esto lo vamos a estar viendo más, con más detalle y con más calma conforme avancen las clases, no se preocupen mucho, simplemente quiero que tengan en la cabeza que hay estos dos extremos que describen las dos dinámicas que yo les había platicado hace un momento, una dinámica totalmente azarosa y una dinámica totalmente correlacionada, y que en medio de ellas dos existe lo que se conoce como este ruido blanco, rosa.
Entonces, si yo veo una señal de ruido blanco, lo que voy a ver es una señal como la que está arriba, que fluctúa sin tener ningún sentido. Si yo lo que veo es un ruido browniano, es lo que veo es una señal que se mueve hacia todos lados, pero que tiene oscilaciones alrededor de los puntos, o sea que no oscila a lo loco, oscila dependiendo del punto anterior, pero no sigue una trayectoria específica. Y justo entre medio voy a tener lo que es la dinámica del ruido rosa. Si yo veo la señal, es como ver el vuelo de una mariposa. Voy a ver oscilaciones alrededor de una trayectoria fija, que es la que yo quiero mantener. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, yo sí, doctora. Pero adelante, Raúl. Sí, gracias. El que podamos clasificar nuestras señales, por ejemplo, el ruido de la señal en blanco, rosa y café. No sé si tenga una implicación de manera regular en los datos o tengo que dar la interpretación de acuerdo con lo que esté trabajando. Todo lo tienes que interpretar con lo que estás trabajando. O sea, depende de a quién le preguntas, pero si me preguntas a mí, yo creo que los datos contestan la pregunta que tú le haces. Si tú no tienes una idea de qué estás midiendo y quieres que los datos te digan por sí solos qué son, está muy difícil que lo hagan. O sea, normalmente los datos no hablan. Claro. Tú tienes que hacerle la pregunta correcta para que ellos te contesten. ¿Qué es lo que nos están implicando? Si yo veo una señal que tiene una distribución de ruido rosa y que es una serie de tiempo fisiológica de una variable que ya vi que lo que trata de hacer es regular el sistema fisiológico y mantener estabilidad en el sistema, que es una de las tantas variables reguladoras del cuerpo humano, pues, ¿qué digo yo de esa variable? Pues que yo espero que sea un ruido rosa para decir que realmente estoy en control homeostático. Okay. Si esa variable ahora se vuelve demasiado rígida, demasiado robusta, y se vuelve o totalmente periódica, se vuelve un relojito suizo, o se vuelve una señal tipo ruido browniano en que cada pulso depende fuertemente del anterior, y lo que yo estoy analizando es un sistema fisiológico, lo primero que se me ocurre es que ese sistema fisiológico está fuera de salud, que es un sistema que perdió el control homeostático. Okay. Y que perdió el control homeostático porque se volvió demasiado robusto. Y cuando se vuelve demasiado robusto, ¿qué le pasa a ese sistema homeostático? Que no puede adaptarse a los cambios del entorno. Claro. Entonces, por ejemplo, es la pobre persona que cuando se somete al esfuerzo ortostático de pararse de la cama, se desmaya porque su presión arterial no puede ser regulada por el ritmo cardíaco, porque este casi no varía. Si el ritmo cardíaco es muy constante y casi no varía, esta persona a la hora de pararse no va a poder regular su presión arterial y entonces se desmaya. Y entonces una de las consecuencias de las personas que tienen un problema de un corazón muy rígido puede ser desmayos ante esfuerzos ortostáticos. Ok. Pero ahora también puedes creer que te vayas al otro lado. ¿Qué es irte al otro lado? Que te volviste un sistema en ruido blanco. ¿Qué es ser un sistema en ruido blanco? ¿Qué es ser un sistema azaroso? Que cuando eres un sistema azaroso, estás totalmente adaptado a los cambios del entorno, pero no tienes un set point, no tienes un punto fijo en el cual te quieres mantener constante. ¿Qué pasa con eso? Es la peor persona que tiene fibrilación ventricular. Su corazón late aceleradamente y tiene taquicardia todo el tiempo, pero no tiene un punto fijo, no está latiendo su corazón alrededor de cada segundo. No tiene un punto sobre el cual está latiendo. Y entonces el sistema tampoco está controlado y el sistema también está enfermo. Ok. Entonces ya viste, la idea que nosotros tenemos de atrás es que las series de tiempo fisiológicas en realidad nos van a reflejar estos mecanismos de control homeostático. Y nosotros estamos considerando que precisamente la salud
es justo estar en cerca de este punto de ruido rosa y que podemos encontrar biomarcadores que te caractericen que estás ahí y que si te desvías hacia cualquiera de las dos direcciones, quiere decir que el sistema está enfermando. Ok, ok. Y bueno, la otra duda que tenía era hasta dónde definimos nosotros como una ventana para decidir la tendencia de la serie de tiempo. Depende de la persona, depende del experimento que estás haciendo, depende de la variable que estás midiendo. Ok, eso lo determinamos ya en el experimento, ¿verdad? Sí, okay. Eso depende de qué variable estás midiendo. Por ejemplo, yo sí estoy midiendo la variable de la presión arterial. Si ustedes fijaron, cambios de 10 milímetros de mercurio significaban que ya estaba muy fuera del rango de control homeostático. Porque el ancho de las distribuciones es del orden de 10 milímetros de mercurio. Entonces, en realidad las distribuciones son muy, muy angostas. Uh-huh. Pero el ritmo cardíaco varía de que estás acostado, un sujeto sano que hace ejercicio, puede tener cuando está acostado 50 latidos por minuto, pero cuando está de pie puede, y corriendo, haciendo ejercicio, puede llegar a 120 latidos por minuto. Entonces, el ancho de la distribución es enorme. Sí. Entonces, depende de qué variable estás midiendo, de quién estás midiendo. No es lo mismo medir un joven que un viejo, ni tampoco lo mismo medir una mujer que un hombre. Y con la mujer es peor. Todavía depende de en qué etapa del ciclo menstrual estás agarrando o si ya no está menstruando, si ya es una mujer posmenopáusica. La pobrecita, pues, ya se volvió casi como hombre. Ay, perdón. Qué bueno, ya se volvió más parecido a los hombres y entonces ya no, su ritmo cardíaco va a ser mucho más rígido. Entonces, depende de la variable, depende del estado de la persona y depende de qué estás midiendo. Y también depende de qué quieres observar. Quiero ver yo la respuesta cardiovascular, la respuesta cardiorrespiratoria, quiero yo ver la respuesta del ciclo circadiano, quiero medir el ciclo menstrual completo. Uh-huh. Claro, ok. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, pues si no hay más, seguimos. Entonces, bueno, primero, ya vamos a empezar a tratar de ensuciarnos un poquito las manos. Entonces, ¿qué es el paso número uno que siempre hay que hacer? Y que los médicos no se lo saltan, por fortuna, pero todos los que somos físicos y matemáticos casi siempre nos lo saltamos. El paso número cero antes de cualquier tipo de análisis es ver cuáles son las propiedades generales de la serie, qué queremos contestarnos, cuál es nuestra pregunta, y luego qué herramienta voy a emplear para modelarla. Y todo esto puede ser que tal vez no lo conteste simplemente la gráfica de la serie de tiempo. Entonces, las series de tiempo, ya que las tomamos, ya que las adquirimos ya para contestar una pregunta específica, ahora, a la hora de graficarnos, nos van a decir qué herramienta tenemos que emplear para entenderla. Y entonces, una moraleja muy importante es que si yo nada más evalúo los parámetros que puedo obtener simplemente agarrando mi hojita de Excel y haciendo los cálculos, ustedes se van a encontrar con algo espantoso. Por ejemplo, con este cuarteto de Armstrong, que lo describieron muy bien hace más de 100 años, en el que un matemático dijo, es que no nada más los parámetros estadísticos nos describen una serie de tiempo, sino que también tenemos que tomar en cuenta la característica de cómo es visualmente la serie de tiempo. Entonces, esta serie de tiempo, a la hora de que yo grafico cada variable contra X, estas cuatro series de tiempo tienen el mismo valor promedio, el mismo ancho de la distribución, la misma varianza, tienen la misma correlación entre los datos. O sea, si yo mido cómo está correlacionado un dato con el siguiente, es exactamente el mismo. Y si yo le hago un ajuste por mínimos cuadrados de una línea recta, que ese es favorito de muchos
y que no necesariamente refleja cómo se comporta el sistema, las cuatro distribuciones tienen exactamente los cuatro valores idénticos. Entonces, moraleja, paso número uno, debo yo de graficar los datos y entender qué es lo que estoy graficando para entender que el comportamiento va a ser diferente. ¿Aquí qué me podrían decir de cada una de estas series? Viendo la gráfica. Hagamos una lluvia de ideas. Vamos, vamos. A ver, esta primera, en la que tengo todos estos puntos que están alrededor de esta línea. ¿Qué me podrían decir de la variable Y con respecto a la variable X? Que aumenta de manera lineal conforme a su valor. Sí, que cada dato está correlacionado linealmente o es proporcional a X. Quiere decir que cualquier cambio en la variable X, yo voy a tener un cambio proporcional en la variable Y. Eso es lo que yo estoy observando. Un crecimiento proporcional de una variable en la otra. Ahora, ¿qué me pueden decir de la de esta gráfica que está en este lado, en el cuadro superior derecho? ¿Qué comportamiento están viendo aquí? Pues que los valores van creciendo, ¿no? Llegan a un punto máximo y luego decrece. Decae. Entonces aquí lo que estamos viendo es un decrecimiento, que un mejor ajuste sería un decrecimiento de tipo parabólico, que lo que estamos viendo es que la señal crece cualquier cambio en la variable X lo vamos a ver reflejado con un crecimiento en la variable Y hasta que llegamos a un valor máximo. Y después de ese valor máximo, la serie va a estar decayendo y cualquier cambio que realicemos en la variable X va a decaer en la variable Y. Entonces, esta variable tiene un crecimiento más bien de tipo parabólico y no de tipo lineal. Ahora, ¿qué me dicen de la gráfica inferior derecha? ¿Qué me dicen de esta? ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay un outlier, ¿no? Que sería ese puntito que se sale. Exactamente, Mateo. Tenemos un outlier. Tenemos un dato que está demasiado fuera del valor promedio de todos los datos y que nos mueve la distribución. En realidad, la distribución, si yo trazara una línea ajustando los datos, estaría mucho más inclinada. O sea, el crecimiento de la variable, el cambio que sufre la variable Y, porque el cambio que yo hago en la variable X cada vez es más chiquito, pero hay puntos que se salen totalmente de la distribución. Estos puntos que se salen totalmente de la distribución, tenemos que tratarlos de manera especial. Puede ser que ese punto que se salió totalmente de los datos está reflejando o que algo pasó o simplemente es un dato mal medido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que graficar los datos y luego analizar cada uno de los outliers que tengamos. Porque tal vez ese outlier refleja algo real o tal vez refleja algo totalmente distinto. Por ejemplo, si ustedes están midiendo cuál es el tamaño de la población en Facultad de Medicina y entonces están midiendo cuál es la circunferencia media de todos los sujetos, van a encontrarse que todos los sujetos más o menos están alrededor del promedio, pero si tienen ustedes un sujeto que tiene obesidad mórbida, ese sujeto con obesidad mórbida les va a dar un valor que está totalmente fuera de la distribución. ¿Qué hacen con él? Pues o simplemente dicen, este punto es un punto que no debo de yo de considerar, si lo que yo estoy midiendo es cómo es la situación de control de los sujetos, o es el sujeto de mayor interés en mi estudio, porque yo lo que quiero ver son los outliers de la distribución. Y ahora sí, el último, que tenemos en el extremo inferior derecho. Pues en ese podemos ver que, o sea, el valor de X se mantiene constante,
pero va cambiando, no va aumentando como el valor de y en ese mismo valor de x constante, y también hay un valor que sale fuera de lo que se está midiendo. Sí, aquí lo que estamos viendo es que independientemente de cuál sea el valor de y, el valor de x siempre es constante, o sea, tenemos un valor de x constante, pero la distribución se salió de todos los parámetros que yo esperaría precisamente por este punto que está fuera de ella. Entonces, moraleja, siempre hay que graficar los datos porque aunque yo tenga los mismos valores numéricos de media, variancia, correlación y ajuste lineal, estas cuatro distribuciones reflejan cuatro mecanismos de interacción completamente diferentes unos de los otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de primero graficar los datos, ¿ok? Tenemos primero que ajustar la tendencia de las curvas, o sea, si tenemos una función dada, lo primero que queremos hacer es poder ajustar cómo es la tendencia de estos datos para poder nosotros hacer los análisis. Y luego que hacemos el ajuste de los datos, pues también tenemos que encontrar las periodicidades de la serie. Esto se puede hacer suavizando las series. Les voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp precisamente un notebook de Python para que ustedes vean cómo se hace esto, pero también les voy a compartir unos datos analizados en Excel para que ustedes también puedan ver cómo se trabaja con esto. Entonces, la manera más fácil de suavizar cualquier serie de datos es promediando. Pero recuerden, primero grafico los datos. Si encuentro outliers en esos datos, primero veo si esos outliers realmente tienen razón física de ser, fisiológica de ser, y si no, pues los quito de ese grupo que voy a estudiar. Ya que ya vi si voy a considerar o no voy a considerar los outliers, entonces ahora sí suavizo. La forma más suave, fácil de suavizar es simplemente suman todos los puntos y lo dividen entre el número de datos al cual ustedes quieren calcular el promedio de la serie. Entonces puede ser que quieran suavizar simplemente tomando los dos puntos extremos y entonces suavizan toda la serie sumando todos los puntos y dividiéndolos entre n, o puede ser que lo que quieran hacer es hacer el suavizado por pedacitos y entonces ustedes quieren hacer suavizado de pedacito en pedacito, de año por año, y entonces el promedio que hacen de los datos es cada año. Y entonces esta n es 365 si tienen datos tomados cada día de toda la serie completa. Entonces esta es la forma más simple de promediar. Pero a veces ustedes saben que hay años más importantes que otros años y entonces el promedio le van a dar pesos. Por ejemplo, si estamos analizando precisamente el consumo de electricidad en Australia, va a tener un peso diferente el año que tiene que ver con la pandemia que el año previo a la pandemia, porque el comportamiento que hay en el año de pandemia sabemos que va a ser alterado porque nosotros estamos encerraditos en la casa y estamos consumiendo más energía. Entonces, podemos además darle peso a los datos. ¿Cómo determinamos estos pesos? Nuevamente, contestando la pregunta que estoy segura que Raúl tiene ahorita en la cabeza, depende de tu serie de tiempo. Entonces, si ahora lo que estoy yo tomando es directamente los valores de los datos del año de pandemia, pues obviamente le tengo que dar un peso menor porque están influenciados gravemente por el hecho de que estoy encerrado. ¿Cuál es el valor de esa W? Depende de tus datos y depende del fenómeno. Entonces, recuerden, siempre para modelar, nosotros vamos con una hipótesis detrás. Yo normalmente no voy a que los datos me hablen porque yo no sé hablar lenguaje de datos. Lo he intentado, pero no se me da. Entonces, lo que hago es yo hacerle una pregunta a los datos y casi siempre contestan. A veces me contestan en lenguaje klingoniano y no lo entiendo muy bien, pero luego lo puedo interpretar. Entonces,
este W depende directamente de la hipótesis de trabajo que yo tengo detrás, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro cómo estamos haciendo precisamente estos promedios de los datos, haciendo medias móviles, ajustando los datos y viendo diferentes tipos de medias móviles. Aquí se están haciendo tres diferentes aproximaciones para ver cuál es la que mejor se ajusta a los datos. Nuevamente, para ver qué tan bueno es nuestro ajuste, ¿qué hay que hacer? Graficar, no queda de otra. Entonces, grafico todos mis puntitos, grafico el ajuste que yo estoy haciendo y a la hora de que yo hago la gráfica, pues ya sé que también lo estoy haciendo, si me estoy acercando o no me estoy acercando a los datos reales. ¿Ok? Entonces, creo que la dejamos aquí porque ya son 5:26 y en 4 minutos no creo cubrir todo lo que seguía que tenía que ver con estadísticas. Les voy a mandar justo les voy a mandar completito el notebook en Python, para los que usen Python. Los que no usen Python, les voy a mandar este tipo de cómo grafico en Origin y también les voy a mandar otro de cómo hacer las gráficas en Excel. Les voy a mandar 3 opciones diferentes para que vean cómo hacemos una gráfica, cómo ajustamos datos y cómo le hago para quitarme de esos puntos feos que no están ahí en los datos disponibles. Entonces, la tarea para la siguiente clase simplemente es que grafiquen ya sea los datos de alguno de sus proyectos o que agarren datos que descarguen ustedes de cualquier serie de tiempo de la red y generen una gráfica de ellos. Simplemente es graficar y tratar de encontrar la forma más fácil de suavizar los datos y que ese suavizado reproduzca resultados que ustedes quieren analizar. ¿Ok? Esa sería la tarea para la próxima clase. Y bueno, la próxima clase ya veremos distribuciones y todo esto. Y seguiremos viendo series de tiempo en el dominio del tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sí tengo una duda, doctora. Lo que nos está pidiendo ahorita para la tarea, por ejemplo, en mi caso que tengo varios sujetos, ¿lo tendría que hacer por sujeto? Hazlo para uno, ¿no? Lo único que quiero es que pruebes que pruebes que puedes graficar. Ok. Y que puedes tú, por medio de promedios móviles o por medio de splines, generar el suavizado de tu serie de tiempo. Ok, ¿y lo ideal siempre es hacerlo por sujeto o por grupo? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Es que justo primero mi idea es un análisis por sujeto y después llevarlo a grupos. ¿Ya lo tienes? Ok. Tú solita te contestaste. Acuérdense, lo primero es cuál es su pregunta de investigación. O sea, dependiendo de su pregunta de investigación, van a saber quiénes son outliers y que los mandan al diablo, quiénes no lo son. Dependiendo de con qué midieron, van a saber si la señal eléctrica de 60 Hz la tienen que quitar o no la tienen que quitar de sus datos. Entonces, todo depende de qué pregunta de investigación tengo. ¿Y qué hipótesis tengo? O sea, puede ser que mi hipótesis sea errónea, pero eso ya a la hora de que yo vea que mi hipótesis está totalmente loca y sacada de contexto, ahí sí los datos me van a decir, no, estás preguntándote algo incorrecto y entonces ya voy a poder yo tratar de ajustar las cosas para que queden bien. ¿Ok? Ok, gracias, doctora. Entonces, lo importante de la clase de hoy es que tengan en cuenta que lo primero para analizar señales fisiológicas o artísticas o lo que sea, es que tienen que tener bien clara cuál es su pregunta de investigación, cómo lo midieron, cómo tomaron los datos, que entiendan perfectamente cómo se tomaron los datos. Y luego, a partir de eso, pueden ustedes establecer cuáles son outliers y cuáles no.
y que grafiquen los datos. Y a la hora de graficar, que sepan, en caso necesario, suavizar los datos. ¿Ok? Y ya luego ya nos vamos a hacer toda la matemática de buscar biomarcadores. Bueno, pues si no hay más, nos vemos la próxima clase. ¿Más dudas, preguntas? Antes de que... Doctora, entonces en concreto sería graficar, ver los comportamientos, ver si hay outliers y si en dado caso fuera necesario suavizar. Sí. ¿Eso sería como los puntos a seguir con los datos que elegimos? Sí, esa es tu tarea para la próxima clase. Y lo que les digo es que les voy a compartir en el grupo un cuaderno de Jupyter que tiene ya un montón de programas en Python para que hagan un montón de cosas. Les voy a compartir también en el Excel cómo hacer esto de las gráficas. Y les voy a compartir también en Origin cómo hacerlo, ¿no? Entonces, al menos van a tener por ahí 3 herramientas diferentes para que ustedes analicen datos. Excelente, gracias. Bueno, pues nos vemos, chicos. Me pasé nada más 2 minutos. Ya casi lo logro. Muchas gracias. Hasta luego.